Familia Católica. Santa Teresita y su pequeño camino hacia la santidad. ¿Qué voy a suplicar clemencia? Estáis muy equivocados. No tengo miedo a la muerte. A ver si os enteráis de una vez. ¡Yo soy Juana de Arco! ¿Qué haces? ¿Por qué te has disfrazado así? Soy Juana de Arco, la santa más grande de todos los tiempos. La más valiente. Nadie podrá conmigo porque no tengo miedo de nada. Cuando sea mayor, seré una gran santa, Santa Sara. Y saldré en los periódicos y todo el mundo hablará de mí. Escribirán mi historia, la historia de Sara, la valiente. Así que serás una gran santa, ¿eh? Como Juana de Arco. Pues para llegar a ser tan santa, puedes empezar por recoger y ordenar tu habitación. Eso no es nada heroico. ¿Te estás riendo de mí? No, ¿qué va? ¿Sabes quién fue Santa Teresita del Niño Jesús? Me suena, pero no estoy segura. Pues fue una gran santa también. El Papa Juan Pablo II la llamó la santa más grande de la época moderna. ¿De veras? Sí, Santa Teresita del Niño Jesús es la patrona de los misioneros, nada menos. ¡Vaya! ¿Y sabes por qué fue tan santa? Porque descubrió un pequeño camino hacia la santidad. Buscar a Dios en las cosas pequeñas. ¿Cosas como ordenar mi habitación? Sí, por ejemplo. Santa Teresita nos enseñó que se puede ser muy santo y llegar al cielo a través de las cosas pequeñas de cada día. Verás, Teresa nació en una familia muy católica. Sus padres le enseñaron a rezar desde pequeña. A veces iba a pescar con su padre. Y mientras él pescaba, Teresa se retiraba a rezar un poquito. Le gustaba quedarse a solas con Dios. La madre de Teresa murió cuando ella tenía solo 4 años. La pobre sufrió mucho y la echaba de menos. Así que su hermana Paulina, que era mucho mayor que ella, hizo el papel de mamá. Voy a entrar en el Carmelo. ¿Vas a hacerte monja, Paulina? Sí, lo he decidido. Y Teresa, desde que murió mamá, tú has sido como su segunda madre. Teresa estará bien porque tú cuidarás de ella. ¿Me lo prometes? Claro, pero cuando se entere la pequeña, seguro que se pone muy triste. ¿Es verdad que me vas a dejar? Oh, pequeña. ¿Quién será ahora mi mamá? Cariño, María te cuidará mejor que yo. No quiero que te hagas monja. No quiero que te vayas. Teresa, yo quiero ofrecer toda mi vida a Dios. Estar en el Carmelo es como estar en el cielo, muy cerca de Dios. Rezaré por ti todos los días. Estaré junto a ti, aunque no puedas verme. Yo quiero ir contigo. Oh, pequeña, tú no puedes venir ahora. Eres muy joven todavía. Pues creceré muy rápido. Desde ese momento, Teresa decidió que quería ser monja el resto de su vida. ¿Para estar con su hermana Paulina? No, para estar muy cerca de Dios. Ella estaba convencida de que el Carmelo era el desierto donde Dios quería que ella también fuera a esconderse. Pero a mí no me gusta esconderme. Yo quiero ser como Juana de Arco. No quiero estar encerrada en un convento. Lo importante es querer a Dios. Da igual si estás viviendo en un convento o si eres presidente del país. Pero deja que te siga contando la historia. Verás, Teresa era la niña mimada de la familia. Todos la trataban con mucho cariño. Y ella se dejaba querer. Hasta que ocurrió una cosa en la noche de Navidad. ¿Qué pasó? La Navidad era muy especial para Teresa. Era una época mágica y muy bonita. Para mí también. Me encanta la Navidad.
Pues Teresa dejó su zapato junto a la chimenea para ser llenado de regalos como siempre. Y luego subió a su habitación para cambiarse de ropa para cenar. Pero cuando iba subiendo las escaleras, oyó la voz de su padre. Estoy agotado. Menos mal que estas navidades son las últimas. Pero papá, a Teresa le hace mucha ilusión decorar la casa, poner el zapato en la chimenea. Hija, estoy muy cansado. Teresa ya es mayor para estas cosas. Seguro que lo comprende. Teresa. Déjame. Shh, papá te va a oír. No me importa que me oiga. ¿No te importa? Papá se pondrá muy triste si te ve llorando la noche de Navidad. A él no le gusta la Navidad. Claro que le gusta. Es que echa de menos a mamá y está cansado. Eso es todo. Yo también la echo de menos. Oye, así no puedes ir a cenar. Quédate en tu habitación. Diré que te encuentras mal. Si vas a cenar triste, los demás también se pondrán tristes. Yo no quiero estar triste, pero... Hazlo por los demás. Hoy están todos alegres. No les estropees la cena, por favor. Iré a cenar. ¿Estás segura? Sí. Papá tiene razón. Ya no soy una niña. Me lavaré la cara y estaré sonriente. ¿Estás segura? Te lo prometo. En ese momento, Teresa se dio cuenta de que era necesario olvidarse de sí misma para gustar a los demás. Pero Teresa estaba triste. Sí. Estamos tristes cuando pensamos en nosotros mismos. Cuando estamos todo el tiempo pensando, estoy triste o estoy cansada. Pero cuando pensamos en los demás, se nos quitan todas nuestras penas y estamos alegres porque procuramos hacer felices a quienes nos rodean. Teresa decidió pensar en los demás, especialmente en los que más necesitan la ayuda de Dios. ¡Extra, extra! ¡Asesino condenado a muerte! ¡Esta tarde será ejecutado! ¡Extra! ¡Lean la sentencia del asesino! ¡Esta tarde pagará sus crímenes con la muerte! Señor, te pido de corazón que ese hombre se convierta. Por favor, no dejes que vaya al infierno. Haz que se arrepienta de sus pecados y se confiese, por favor. Me da mucha pena. Dame una señal para saber que has escuchado mi oración, Señor. Tú eres bueno. Ayúdale a arrepentirse antes de morir. Teresa rezó mucho por aquel hombre. No le conocía de nada, pero le daba mucha pena que se condenara para siempre. ¡Extra, extra! ¡Lean la historia del asesino arrepentido! El asesino pidió un crucifijo y lo besó dos veces. El reo se confesó y murió en paz con Dios. Lean toda la historia en el diario de la mañana. Gracias, señor. Desde hoy sé que quiero ser monja para ofrecerte toda mi vida para salvar a los pecadores. Sé que siempre me escuchas. Gracias, Dios mío. La oración tiene mucho poder, ¿verdad? Pues claro. ¿Qué creías? La oración llega a Dios. Y Dios lo puede todo. ¿Y Dios siempre me escucha? Sí, Dios siempre nos escucha. Y especialmente a los niños. Vaya. Pues verás. Teresa quería entrar en el Carmelo, que era un convento que había en Lisieux. Pero no le admitieron porque tenía solo 15 años. ¿Y sabes lo que hizo?
se fue a Roma a pedir al Papa que hablara con su obispo para que la admitieran. ¿A Roma? Así es. ¡Qué valiente! Tenía muchas ganas de entrar en el convento. El Papa le dijo que tenía que hacer caso a su obispo. Teresa se quedó un poco triste, pero luego se puso muy contenta, porque pensó que esa era la voluntad de Dios. Al cabo de poco tiempo, el obispo autorizó su entrada en el Carmelo, aunque era muy joven. Le dejó entrar tan joven porque Teresa se lo pidió muchas veces, ¿no es así? Claro, el obispo se dio cuenta de que, aunque Teresa era muy joven, tenía muy claro que su vocación era entrar en el Carmelo y ser monja para siempre. Papá, dame tu bendición. Yo te bendigo, hija mía, yo te bendigo. Señor, he venido para ofrecerte mi vida entera. Quiero ofrecerte cada momento de mi vida para salvar las almas y, sobre todo, para rezar por los sacerdotes. Teresa estaba todo el día sirviendo a las demás monjas, ayudándoles en las labores del convento. La hermana encargada de la sacristía la llamaba cariñosamente Así sea. ¿Llamaba a Teresa Así sea? Sí, porque Teresa siempre estaba dispuesta a obedecer lo que le dijeran. Aquel invierno fue muy duro. Tres hermanas murieron y la mayoría estaban enfermas en cama. Teresa y otras dos monjas se encargaban de todo. Atendían a las hermanas enfermas, hacían la comida, lavaban la ropa. ¿Por eso fue santa? ¿Solo haciendo esas pequeñas cosas? Ese es el pequeño camino hacia la santidad que descubrió Teresa. Se dio cuenta de que Dios estaba detrás de cada hermana enferma, de cada sábana que lavaba, de cada patata que pelaba. Pero yo creía que los grandes santos habían hecho cosas heroicas. Ofrecer a Dios las cosas pequeñas que hacemos cada día también es heroico. Jesús, quiero ser una gran santa porque te quiero mucho, pero sé que soy muy poca cosa. Quisiera ser misionera en todos los países del mundo, pero estoy viviendo en el Carmelo. ¿Cómo puedo hacer eso sin salir del convento? Entonces descubrió que lo importante no es llevar la cuenta de los actos buenos, sino dejar que sea Dios quien haga todo. Abandonarse en sus manos. De ese modo, si sabemos que no tenemos nada, Dios pondrá todo y actuará a través de nosotros. Teresa pensaba: como soy muy poca cosa, no tengo nada importante que ofrecer a Dios. Así que haré por amor todas las cosas pequeñas que hago durante el día, incluso pelar patatas. Y si ofrezco esas cosas a Dios, será Dios mismo quien las haga. Ese es el pequeño camino a la santidad. Debo aceptarme como soy, con todas mis imperfecciones. Y Dios me dirá, si alguien es pequeño, que venga a mí. Lo importante es hacer todo por amor a Dios. Todas nuestras buenas obras no valen nada si no las hacemos por amor. ¿Y qué significa hacerlas por amor? Pues hacerlas porque queremos a los demás como los quiere Dios. Por eso, un día Teresa encontró su verdadera vocación. Mi vocación es el amor. Que los demás vean en mí el amor que les tiene Dios y que yo vea a Dios en los demás. Pero eso es muy difícil porque Dios nos quiere muchísimo. Nos quiere más que todas las madres y padres del mundo. Sí, pero te enseñaré un truco. ¿Un truco? Así es. El truco es ver a Jesús en los demás. Vaya. Tratar a los demás como si fueran el mismo Jesús.
Había una monja que le caía especialmente mal a Teresa. Tenía un carácter muy difícil y Teresa no podía soportarla. Entonces decidió tratarla como si fuera el mismo Jesús. Gracias, hermana Teresa. De nada. Hermana, quisiera preguntarle por qué me sonríe siempre que me ve. ¿Le caigo especialmente bien? Es que me alegro mucho de verla, hermana. La verdad es que Teresa veía a Jesús en aquella hermana. Por eso se esforzaba por agradarla, aunque le cayera mal. Es como la pesada de Paula, que siempre quiere jugar conmigo. Me cae fatal. Es una presumida. Se cree la más guapa de la clase y eso me revienta. Por eso siempre me invento excusas para no quedar con ella. Bueno, hija, tal vez hayas aprendido algo de Santa Teresita del Niño Jesús. Es cierto, mamá. Voy a llamarla. ¿Paula? Estaba pensando si te apetece quedar esta tarde para jugar. ¿Sí? Entonces quedamos en mi casa. Vale, nos vemos a las 5. De nada, somos amigas, ¿no? Adiós. Me parece muy bonito lo que has hecho. Se ha quedado impresionada porque nunca la llamo para jugar. De hecho, creo que soy su única amiga, porque las demás tampoco la soportan. Se ha puesto contentísima. Le encargaron rezar por varios misioneros que se marchaban a las misiones de África y Asia. Teresa rezaba muchísimo por ellos y ofrecía a Dios pequeños sacrificios. Les escribía con frecuencia. Ella también quería ser misionera. Lo deseaba tanto que no se hubiera conformado con ir a un solo país. Ella hubiera querido ir a todos los países del mundo. Pero eso era imposible, porque estaba viviendo en aquel convento de clausura. ¿Y sabes una cosa? Rezó y ofreció tantos sacrificios por los misioneros que después de su muerte fue proclamada patrona de las misiones. ¿Patrona de las misiones? Pero si no fue nunca ninguna misión. Ya, pero la oración y los sacrificios son lo más importante para cualquier misión. La oración es como el motor de los misioneros. Por eso, Teresa, aunque estuviera encerrada en un convento, fue un gran motor para las misiones. Pues yo, aunque sea pequeña y esté en casa, puedo hacer muchas cosas grandes para la iglesia y para el mundo. Así es. No necesitas ir de lejos para ayudar a los demás. Incluso puedo ayudar a gente que ni siquiera conozco. Basta con rezar, ¿no? Eso es. La oración llega a todo el mundo. Es como si de ti saliera un rayo de luz tan intenso que iluminara todo el planeta. ¡Vaya! Teresa enfermó de tuberculosis y sufrió mucho. Tosía sin parar y soportaba grandes dolores. ¿Sabes, Paulina? La vida no es triste, sino muy alegre, porque todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Yo quiero estar enferma toda mi vida, si eso agrada al Señor. Solo quiero lo que Dios quiera. ¿Cómo está? Se está muriendo, madre. Abrid todas las puertas. Paulina pensó que esas mismas palabras estaría diciendo Jesús a sus ángeles en ese mismo momento. Abrid las puertas del cielo para que entre Teresita. ¿Sabes, mamá? Todo...
Todas las mañanas ordenaré mi habitación antes de ir al colegio y ofreceré a Dios ese pequeño sacrificio, como hacía Santa Teresita. Estoy muy contenta, hija. Y seguro que Jesús también estará feliz viéndote. Buenas noches. Buenas noches, mamá. ¿Qué tal? Estoy agotado. Ha sido un día de muchísimo trabajo. ¿Quieres que te traiga algo de cenar? Gracias, pero ahora solo necesito descansar. Creo que no podría levantarme ni con una palanca. ¿Sabes? Le he contado a Sara la historia de Santa Teresita, del niño Jesús y su pequeño camino hacia la santidad. Qué bien, cariño. Creo que nosotros deberíamos darles ejemplo en las pequeñas cosas que hacemos por ellos. Tienes razón. Así verán como tú y yo caminamos por ese pequeño caminito de santidad. Papá, no tengo sueño. ¿Ah, no? No puedo dormir. Me aburro. Está bien, campeón. Subiré contigo. ¿Y te quedarás un ratito conmigo? Vale. ¿Y me contarás un cuento? Eso está hecho. ¡Bien! Quiero el cuento de los enanos que trabajaban en una mina de diamantes. Y luego vino un ogro, y luego... Está bien, está bien. Te contaré ese cuento.